Hi ha una frase que s'ha repetit moltes vegades durant aquesta crisi, no? I és que tots estem vivint la crisi en el mateix mar. I la realitat és que és possible que sigui el mateix mar, però no tots anem en el mateix vaixell. I, per tant, amb aquesta metàfora ens ajuda a entendre que no tots estem vivint en els barris en les mateixes condicions. I en aquestes condicions de profunda desigualtat, és en la desigualtat on poden aparèixer principalment la por. I quan apareix la por, aquesta por sempre va dirigida a allò que és diferent. I quan la por i allò diferent es suma, pot generar doncs, aquest sentiment de profunda radicalitat a la diferència. No? I jo crec que és en aquests moments on ens hem de repetir tots d'una manera valenta i decidida que allò que és diferent em suma, em fa millor. I no solament un leitmotiv per quedar bé, és el profund convenciment que en una comunitat on hi ha persones d'origen divers, amb mesures, amb maneres de pensar diferent, amb maneres de sentir i sobretot d'utilitzar l'espai públic de forma diferent, aquí hi ha tot un aprenentatge, però que necessita sempre doncs, aquesta voluntat de cooperar. Perquè hi ha un profund sentiment de cooperació, és necessari que ambes parts vulguin no? entrar en aquest procés de reconeixement de la diferència. Però, Aina, jo estic convençut que ara estem en una etapa de lluita contra la por. La por és l'enemic més gran en aquesta crisi sociosanitària que estem vivint, però sobretot en la reconstrucció. Hem de lluitar contra això perquè no és un bon company de viatge. Jo crec que estem en una profunda crisi que, a més, encara no sabem l'impacte que tindrà. Si generarem, o tot apunta que estarem en una societat més desigual, no? on les diferències seran profundament més marcades. I jo crec que això ens ha de fer pensar que tots tenim una responsabilitat davant d'aquest fet. Per una banda, el sector privat, el sector públic i la societat civil organitzada. I en aquest sentit, si volem societats profundament justes on tothom tingui la defensa dels drets, és a dir, societat digna i amb drets, cal que aquests sectors, que en moltes ocasions s'han entès, ara més que mai, puguin generar un nou contracte social, un pacte social que pugui permetre doncs, posar en el centre les persones i esdevenir una realitat on la suma, on aquesta aliança, on la corresponsabilitat no siguin paraules buides. Jo crec que ara mateix estem en aquest moment de necessitat on els agents que realment volen aquesta necessitat de suma no sigui una utopia, sinó sigui una veritat. La primera part és que jo crec que és de rigor no poder dir que encara no estem en aquesta etapa de post-Covid, sinó que estem en una etapa difícil on en barris amb altes densitat de població, com és el barri on vivim i on treballem, en la Torrassa, vull dir, aquesta situació no ha canviat. Sí que és veritat que hi ha mesures més flexibles, però ara mateix estem en una situació de molta precarietat, de molta, molta realitat difícil i d'extrema urgència de controlar els rebrots. No? Nosaltres, durant la pandèmia o la crisi, no? vull dir, aquell 14 de març que es va decretar l'estat d'alarma, tenim experiències en la qual la pròpia comunitat es va organitzar per donar respostes a allò que estava passant. Per una banda, el tema idiomàtic, Aina, és a dir, totes les comunicacions que sortien per part de l'administració pública eren en català i castellà i la diversitat cultural dels nostres barris necessitaven que de forma urgent doncs, l'urdú fos una de les comunicacions també, no? Però no solament l'urdú, sinó tenim gent de la comunitat xinesa, gent que el seu idioma o la seva llengua materna és l'anglès. Per tant, vam acompanyar en aquesta aliança que deia no? públic-privada a que les comunicacions fossin en la diversitat idiomàtica present en el nostre barri. No? Que poca broma, no? Tenim més de 70 llengües presents en el barri i, per tant, l'esforç de la comunitat de poder estar i de poder acompanyar també en un moment de molta desinformació. Però no solament això. Els veïns i veïnes s'organitzaven a través de grups de WhatsApp per poder reconèixer
qui dels membres d'aquest grup necessitava alguna ajuda i com ens podíem organitzar. Van generar un espai d'intercanvi en la qual gent que tenia coses podia oferir i gent que necessitava coses podia rebre-les. Tot això amb la millor de les versions dels ciutadans i ciutadanes del nostre barri, no? Jo crec que el que podia ressaltar més és el convenciment, però profund convenciment, que veïns que es troben en una situació de molta precarietat sempre trobaven una opció, una acció per ajudar algú que estava pitjor. I per tant, jo he pogut veure, Aina, durant aquests mesos, doncs, la millor versió de l'ésser humà. I això és un xut d'energia, d'esperança, de que no tot està perdut, tot i que és veritat, no podem negar. Encara estem en una situació de profunda i estem necessitant, no? És una bona pregunta i com vull dir, poden imaginar, és un tema de profunda actualitat, no? Per una banda, és que necessitem escoltar, no?, i donar espai a les necessitats, no?, i escoltar també als sectors protagonistes. I en aquest cas, és a les famílies, als caps d'estudi, als directors de les escoles i a la comunitat educativa, no?, en el seu conjunt. I sobretot, fer incidència. Tenim escoles al barri on hi ha una presència majoritària, no?, de diversitat cultural i que realment no permet veure més enllà de que en una escola pot haver perfectament, no?, el 94% dels seus alumnes no són d'origen immigrant. Però hi ha una cosa, Aina, que tots estarem d'acord. Molts dels infants ja són catalans, ja han nascut aquí. Per tant, el repte que tenim és com treballem també amb les comunitats, amb nous referents d'aquestes comunitats, és a dir, persones de confiança que poden accedir a aquestes comunitats i cointerpretar o coaprendre, no?, de la seva cultura i com això s'empapa, no? I com junts generem un nou espai en aquesta comunitat educativa perquè no sigui l'escola dels llatinoamericans, l'escola dels pakistanesos, l'escola dels catalans. Aquí està el gran repte, i no és fàcil, no és senzill, però solament trobarem solucions si posem en el centre els actors que hi participen. No és una decisió que es pot fer en un despatx. Això és una realitat. És una decisió que hem de prendre entre tots els membres de la comunitat educativa. I aquí és el gran repte que tenim i crec que a la Torrassa, també en la zona nord de l'Hospitalet, s'està treballant en aquesta línia. Podem trobar una escola concertada que tingui representada el 40% de la realitat d'un barri. I això és positiu, és positiu. Però, vull dir, estem encara lluny del gran repte, no? I és intentar treure etiquetes de les escoles públiques i concertades al territori, no? El dia que aconseguim això, vull dir, farem una nova realitat pels infants i joves dels barris com la Torrassa, però sobretot de barris d'alta densitat de població i d'alta diversitat cultural de Catalunya i de l'Estat espanyol. Sí, estoy de acuerdo con este planteamiento de Indenarity. Hay que tener en cuenta que en las ciudades, en muchas ciudades, se produce una segregación por dos motivos que cuando se entrecruzan es lo más peligroso. El primero es la polarización socioeconómica, la desigualdad social, los barrios pobres, los barrios ricos, la relegación a la periferia, etc. Ese es el punto. Pero luego también hay una concentración o hiperconcentración o incluso guetización por razones etnoculturales o religiosas. Cuando en los barrios se juntan los distritos urbanos, la desigualdad social con la diferencia cultural o étnica, esto es el reto, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, esos factores, pues, ¿cómo trabajar la diversidad? Pues, muy importante tener en cuenta en los estudios migratorios y estudios étnicos ¿Por qué se concentran los diversos, los otros, en algunas zonas? Pues por cuatro motivos, y claro, hay que tocar esos cuatro motivos para que no ocurra, ¿no? El primero, lo hemos dicho, es económico. Todo lo que sean políticas de reequilibrio territorial, de igualdad socioeconómica, etcétera, son fundamentales. El segundo es la vivienda, que tiene que ver con lo anterior, el acceso a la vivienda. Entonces, lo que es muy necesario, políticas de vivienda urbana, no específica
para las minorías, gitanos, inmigrantes, sino generales, pero sí para los precarizados, para que no tengan que obligadamente vivir en determinados territorios y se va hacinando y se va hiperconcentrando el área, ¿verdad? Y luego también hay veces que un tercer factor ya es el étnico, la gente se agrupa porque quiere estar con los suyos, y eso es legítimo, correcto y bueno. La única cuestión es que no sea, es que no hay otra salida, es que me resuelve mi propia comunidad étnica los problemas que me tendría que resolver un estado de bienestar o de justicia, ¿verdad? Y ya hay un factor que también cuenta muchas veces. A veces la gente de minorías está en un lugar como refugio. Claro, frente a eso, pues todas las políticas de inclusión. Entonces, en definitiva, para fomentar la diversidad, luego entraremos en más detalles si quieres, pero de momento todo lo que sean políticas de reequilibrio, políticas de acceso a la vivienda, políticas de igualdad social, etcétera, etcétera, es fundamental para que no sea una obligación. Aún así, va a haber concentración étnica en determinados distritos, siempre lo ha habido. Para poder transversalizar, como hizo en primerísimo lugar el plan de interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona ya en el 2011, que lo hizo un plan intercultural, pero para la ciudad, no para servicios sociales, ¿no? Entonces, para transversalizar, pues quizá la forma de aproximarnos a esto es, bueno, pues desarrollando transversalmente los tres grandes principios del interculturalismo. Entonces, si la posición interculturalista, si la gestión intercultural municipal de la diversidad urbana, si pasa por, primero, igualdad, segundo, diferencia y tercero, interacción positiva, trabajemos con políticas concretas las tres cosas. Igualdad, ya lo hemos dicho, lo hemos tratado, en la medida en que la ciudad sea más justa, más reequilibrada, con más, esto podemos poner medidas muy concretas, si es, yo por ejemplo, digo, en los colegios, a más diversidad, más presupuesto. Así de claro. Dígame usted cuántos niños y niñas de minorías tiene autóctonas, alóctonas, etcétera, y en proporción a eso, yo si fuera el alcalde o la alcaldesa, pues su 80% de minorías en su colegio, pues cuatro veces más que a un colegio que tiene el 20%. ¿Por qué? Porque quien atiende bien la diversidad está creando nación, está creando sociedad, está creando patria, está creando comunidad. Lo está haciendo, favorezcámoslo. Así que políticas de igualdad, ¿eh? Políticas incluso de no discriminación y de discriminación positiva o de acción afirmativa. El segundo aspecto del interculturalismo muy importante es la diversidad, aprovecharla, es decir, no solo respetarla. Entonces, todo lo que son medidas concretas, por supuesto, de educación cívica, ¿eh? Hay que restablecer y darle todo su valor a la educación ciudadana en las escuelas y fuera de las escuelas, para que se aprecie la diferencia. Pero no solo se aprecie, se estime, se respete, sino que se aproveche. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues yendo aspecto por aspecto a la ciudad, por ejemplo, mercados. Pues darle a los mercados un componente de enriquecimiento de mercancías y de productos gracias a la diversidad. De que la gente vea que consume más variantemente conciertos, pues igual las músicas del mundo, etcétera. Así que sería el aspecto de darle políticas concretas de apoyo a la expresión de la diversidad como enriquecimiento de lo que es la ciudad. Y el tercer punto fundamental, porque hasta ahora todo eso se comparte en buena parte con las políticas multiculturales, pero lo que es muy, muy, muy específico y acabamos, es que para poder transversalizar el interculturalismo en la ciudad, hace falta tomarse muy en serio lo que hay más de específico en el inter, que es, primero, crear espacios de interacción positiva. Entonces sería, bueno, vamos, otra vez lo mismo, vamos a ver esos espacios. Por ejemplo, una asociación de vecinos. Pues tener una política de trabajo con los líderes vecinales y las asociaciones de vecinos para que adecúen su orden del día, su horario, su lenguaje, sus formas de mediación, etcétera, para que los veines y las veinas, los vecinos, estén enriqueciendo la asociación de toda la vida, que hasta ahora era de los autóctonos, ¿no? Entonces, eso es un espacio de interacción positiva en la vecindad, ¿no? Y así se puede ver otros muchos, ¿verdad?, en hospitales. Y luego ya todavía más específico, y es interculturalismo, sería aprovechemos la diversidad para proyectos comunes. Entonces sería, la ciudad diría, ¿cuáles son los proyectos comunes de la ciudad?
¿cuáles son los proyectos colectivos compartidos del distrito? En el caso de Barcelona, pues yo he trabajado esto en Nou Barris, en el Raval. Entonces, cuando hay un proyecto común de toda la vecindad o de todo el distrito, claro, en ese proyecto común son muy bienvenidos todos los aportes. Entonces, podría haber casi una lista municipal de proyectos comunes, proyectos comunitarios, educativos, vecinales, festivos, etcétera. Las propias fiestas, darle carácter de proyecto común, pero claro, enriqueciéndolo a partir de la participación de las minorías. Eso sería una serie de medidas, pero lo estoy sacando todo del concepto, de la noción de interculturalismo. Bueno, por lo que se va viendo, han surgido muchas indagaciones todavía provisionales, ¿no?, de qué está suponiendo en todos los ámbitos la pandemia y la crisis del COVID, ¿no? En el aspecto concreto que nos incumbe ahora, que es la diversidad, la interculturalidad, creo que podemos ir abriendo la reflexión, hay que ir dándole vueltas y vueltas y compartiéndola, viendo algunos efectos negativos y otros que podrían ser positivos, oportunidades, ¿no? Los negativos, el primero y principal que yo he ido observando en los territorios donde trabajamos y los barrios, es que aquí hay un nuevo elemento de estigmatización, de culpabilización. Ojo con estos extranjeros, ojo, que nos traen encima virus o que son culpables de... Es decir, les cae... Esto es ya muy conocido en la xenofobia, ¿no? Y es, le va cayendo al otro toda una serie de mochuelos, de estigmas, ¿no? Y aquí hay un nuevo estigma. Encima van a ser infecciosos, ¿no? Sería, cuidado con... Otro segundo elemento es la que ha afectado más o de forma muy notable a las poblaciones, me voy a referir sobre todo a los migrantes internacionales, por su precariedad jurídica y étnica. Es decir, cuando estás sin papeles o si no lo vas a renovar, etcétera, pues primero tienes una movilidad restringida. Por otro lado, el COVID te impide moverte. Tienes a tu familia muy lejos. Estás en sectores muy precarios, como son el servicio doméstico, la hostelería, la agricultura. Fíjate bien, Aina, por ejemplo, todo lo que ha pasado con los trabajadores de los sectores de la fruta en Lérida, por ejemplo, en Lleida, ¿no? Claro, es que les cae, es decir, sacan adelante el producto en condiciones absolutamente precarias muchas veces y encima les cae el estigma de cuidado con estos que están... Es como la cuadratura del círculo. Por favor, no deje usted de venir porque se me va la fruta al garete, pero por favor, esté usted a distancia, que no le permito, pero duerma usted en lugares higiénicos, que no le dejo. Aquí hay un elemento de enorme explotación o segmentación laboral muy fuerte, ¿no? Y luego estaría algunas cosas que son positivas, ¿no? Primera, hay una oportunidad de reconocimiento del enorme aporte de la población de origen extranjero a los servicios básicos frente al COVID, sanitarios, de reparto, etcétera. Ahí lo ha habido en algunas fuerzas políticas, lo han explicitado, que habría que reconocerlo. Es más, ha habido algún partido político que ha pedido incluso aprovechar para una regularización de la gente inmigrante. Así que ahí hay una oportunidad. Otra es el reto común, lo que decíamos antes, Aina, es decir, inter es unirse en la convivencia, en la cohesión para un reto común. ¿Qué reto común más fuerte hay que vencer? No me gusta el término vencer. Esto no es una lucha, esto no es una batalla, eso es un término militar. No, superar una crisis sanitaria sin que se quede atrás nadie y sabiendo que es una crisis dentro de la gran crisis ecológica y social en la que nos vamos metiendo en el planeta. Bueno, pues eso es un reto común. Bueno, ahí ya no hay colores, ahí ya no hay nacionalidades, ahí no hay distingos, ahí hay un reto común. Y ese es el enfoque interculturalista. Podemos unirnos todos los de un lugar. Y el tercer lugar creo que es posiblemente en algunos sectores una mayor conciencia, un efecto que está teniendo la pandemia es una mayor conciencia de lo imprescindible y necesario de la salud pública. Yo recordaré aquí que cuando en los años 95 estuve yo trabajando la tarjeta sanitaria para los inmigrantes sin papeles, el argumento no era solo los derechos humanos y el derecho a la salud, era que es imposible garantizar la salud pública si 700, 800 mil personas
no tienen tarjeta de acceso a la salud, que fue lo que se anuló en el año 2012 con el gobierno de aquel entonces, que era del Partido Popular, ¿no? Que se anularon cerca de 800.000 tarjetas sanitarias de gente precarizada. Eso no solo es injusto socialmente e innecesario porque están aportando a la economía, no, no solo es eso, es que es sanitariamente improcedente, porque entonces, bueno, pues las tuberculosis, etcétera, campan por sus, ¿sabes? Así que yo creo que aquí tenemos efectos, oportunidades que podemos hacer poner en valor. Porque lo he vivido, lo estamos viviendo en primerísimo plano, nos ha pillado a todos la pandemia, a nosotros nos ha pillado con el desarrollo del proyecto de barrios precarizados que llevamos, el proyecto de intervención comunitaria intercultural con Obra Social La Caixa como promotora, y que, bueno, pues estamos trabajando en más de una treintena de lugares, 15 de ellos allá en Cataluña, ¿no? En lugares como he dicho antes, el Raval o Mubarris, pero también en Cardona, ahí no hay tanta precariedad, pero lugares, por ejemplo, como en San Cosme, en el Llobregat y muchos otros lugares, ¿verdad? ¿Qué hemos visto ahí, no? ¿Qué hemos visto ahí? Bueno, pues la emergencia de iniciativas solidarias de enorme valor. ¿Y qué hemos visto? Que allí donde veníamos trabajando hace 10 años, o 6 en algunos casos, en el Prat, por ejemplo, con un enfoque comunitario, es decir, con organización comunitaria, con un proceso comunitario participativo de los vecinos, de los profesionales, de los ayuntamientos, etc., en esos lugares ha habido más iniciativas solidarias, de más solidez, y todavía perdura. No se han acabado con el desconfinamiento o con el semiconfinamiento, no se han acabado. Por ejemplo, en el campo de la información, pues la información verá. En esos lugares se ha informado muy bien de los recursos que había, guías comunitarias, se ha hecho una práctica antirrumor muy buena en esos lugares, una práctica comunitaria, ¿no? O también, por ejemplo, la labor educativa en las casas. Se han hecho guías para trabajo con los papás y mamás para que sepan trabajar. Se han hecho vídeos educativos de corta duración donde los niños y los papás grababan experiencias educativas, lo ponían en la red comunitaria del barrio. Son cosas excelentes, ¿no? Y bueno, pues te pondría el ejemplo del lugar más precario que yo conozco de toda la red que trabajamos, que es la Cañada Real, de aquí en Madrid, de 3 municipios. Son 16 kilómetros, 30 metros de ancho, es una cañada de ovejas antigua, con unos enormes problemas de todo tipo, pues prácticamente no ha habido COVID. Es decir, que la epidemia ha sido muy bajo aliento. ¿Por qué? Porque es que hay, la última vez que me reuní con los profesionales que trabajaban en ese territorio, estaban en aquella formación 120 personas. Educadores, trabajadores sociales, mediadores, matronas, líderes comunitarios, etcétera, unidos en un trabajo comunitario en un lugar con muchos problemas, pero con una enorme red social. Bueno, pues el efecto ha sido muy menor de la pandemia. Ahí se demuestra que lo que es la organización comunitaria, la participación, no es una cosa de servicios sociales, es esencial en el desarrollo social y en la interculturalidad, ¿verdad?